Bien, entonces tenemos aquí el estudio de Isaías capítulo 24, ¿verdad? Y we have the study today of Isaiah chapter 24. And it's so amazing to me how God's word is a continuum. Me maravillo que la palabra de Dios es un continuo, porque el mismo autor, it's the same author, el mismo que el Espíritu Santo que inspiró el antiguo, inspiró el nuevo, ¿verdad? The same Holy Spirit that inspired the Old Testament, inspired the New Testament. And you might wonder today why we're going to get into Revelation. ¿Por qué se va a meter la hermana con Apocalipsis y profecía? Porque Israel siempre ha estado en el plan de Dios. Because Israel has always been in the plan of God, right? Amen. They are the timeline. They are the línea de tiempo de Dios. And so when Isaiah prophesies to Israel, cuando Isaías le da profecía a Israel, son profecías cercanas y profecías futuras. They are near fulfillments and ultimate fulfillment prophecies. Así es de que todo va junto, everything goes together. And so del capítulo, en realidad del capítulo 24 al 26, so in reality from chapters 24 through 26, o en adelante, quizá incluso, it's the little apocalypse, se llama el pequeño apocalipsis, because they deal with the day of the Lord, el día del Señor, el día de Jehová. The day of the Lord siempre. It's always about the second coming of Christ. Y estas profecías son tan poderosas. God's prophecies are so powerful. As we can see, podemos mirar en los capítulos anteriores, in the past chapters, the world was crashing down. All the nations surrounding Israel, todas las naciones que estaban alrededor de Israel, se están desmoronando. Is raining judgment, y Dios está mandando justicia because of sin and wickedness, por el pecado y la maldad of humanity. And so Isaiah 23, por ejemplo, Isaías 23, verses 8 through 12, versículos 8 al 12, is a section where Isaiah asks, Isaías pregunta, who is the one in charge here? ¿Quién está moviendo todo? The nations or God, las naciones o Dios. Nunca se ha preguntado who's in charge, las naciones o Dios. ¿Quién está encargado de que todo se esté moviendo, las naciones o Dios? Sabemos que es Dios. We all know that it's God. Aunque las naciones, the nations make their plans, sus planes unas con el otras, and they make their plans. We know that God is in control. Dios está en control. Amén, hermanos. So we must pray that our country will repent. Tenemos que orar que nuestro país se arrepienta, hermanos, and that it would heal. And we have to pray with all our heart. Tenemos que orar con todo nuestro corazón que nuestra nación sane, como lo hizo Isaías, like Isaiah prayed. And so in chapter 24, en capítulo 24, you can see there in verse 1, puedes mirar allí, está hablando sobre el juicio de Jehová, the Lord's judgment over the earth, the day of the Lord, el día del Señor. The day of the Lord, hermanos, empieza, el día del Señor empieza con el rapto de la iglesia. It starts with the rapture of the church, where the church goes home, donde la iglesia se va a su eterna morada. Then God will pour out his wrath on a Christ-rejecting world. Dios va a desatar su ira sobre un mundo que ha rechazado a Jesucristo. Y en este periodo, this period of 7 years is called, se llama, that's right, Lidia contestó, the tribulation, la tribulación. ¿Sí, hermanos? ¿La iglesia estará aquí? Will the church be here? No. We were already arrebatados. And immediately, by the second coming of Christ, inmediatamente cuando se terminan los 7 años, Cristo segunda venida, su plena revelación, in his full revelation, y él viene en defender a Israel. He comes to defend Israel. So rapidito, si usted no ha estudiado Apocalipsis muy bien, you haven't studied. Capítulo 1 es que capítulo 1 de Apocalipsis, Juan ve una revelación. John sees a revelation, and he sees Jesus Christ, la revelación de Jesucristo resucitado. Capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, chapters 2 and 3, he speaks to the 7 churches, hace un llamado a las 7 iglesias. Well, that's also historical timeline.
iglesias también es una línea de tiempo de historia. Y en el capítulo 4, chapter 4, dice, después de esto, it says, after this, ¿después de qué? After what? Después de la edad de la iglesia. After the church, the day. Después de esto, right? Es una palabra en hebreo. Después de la edad de la iglesia, after church, the age of the church, and Juan es arrebatado. Juan es arrebatado para que vea el cielo. Y esto simboliza el rapto de la iglesia. John is caught up. He's snatched up to go to heaven. And that's a revelation of how the church of Jesus Christ. So después de que se acabe el tiempo de la iglesia, after the time of the church is over, the church will get caught up. La iglesia será arrebatada. 5 de Apocalipsis. Y luego empieza la tribulación. Then we begin the tribulation from chapter 6 to chapter 19. Del capítulo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis se desata la ira de Dios, the wrath of God, con los siete sellos, with the seven seals, las siete trompetas, the seven trumpets, y las siete copas, the seven bowls. Y son and their judgments. And then after the 7 years, después de los siete años, podemos mirar en la segunda parte del capítulo 19. Then we see the Armageddon. Miramos la guerra del Armagedón, where Christ defends everyone and he defends Israel, donde Dios viene y pelea con todos. Then his millennium empieza su reino milenial. 1,000 years, él va a reinar desde Jerusalén. He will reign from Jerusalem. Y luego va a ser como debería de haber sido. Then the world will be like it used to be. Libro de Isaías, libro de Jeremías. That even nature will be changed. La naturaleza será transformada. Well, during those 1,000 years, durante ese milenio, one angel will come and will take him to the abyss for 1,000 years. Un ángel vendrá, atará a Satanás y lo va a avientar en el abismo. Pero mucha gente va a nacer en 1,000 años. A lot of people will be born in 1,000 years. And so after the 1,000 years, después de los 1,000 años, in chapter 20, capítulo 20, Satan will be released from the abyss. Satanás será soltado del abismo. Y nos dice la palabra that he will come and he will, va a engañar a muchos. He will deceive many, pero va, los que estaba su corazón ya en contra de Cristo, lo van a seguir. Those that their heart was away from Christ will follow him. Because for a theocracy, por 1,000 años, Cristo será el rey. Y aún así va a haber gente que dice, yo no lo quiero como rey. People will say, y usted y yo, la iglesia, seremos los jueces. We will be the judges. Los que vamos a ayudar a reinar, the rulers. Los que vamos a estar diciendo, eso no se hace. We're going to be correcting people. Y la gente se va a rebelar. People will rebel. Those people rebelling will follow Satan. Esos que fueron rebelados, se rebelan, siguen. Por un corto tiempo, the Bible says for a short time will be loosened and they will go. Señor, y les da lo que quieren y los envía el juicio eterno. Sends them to the eternal judgment. Y luego capítulo 21, 22, nuevos cielos y nueva tierra. Then in chapter 21 and 22, new heavens and new earth. Bien fácil, easy to understand. Se lo recomiendo. Chapter 24 of Isaiah, en el capítulo 24 de Isaías. Miramos aquí el juicio de Dios, the judgment of God. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. Estamos hablando de la tribulación. I'm sorry, the context here is the tribulation. Y trastornará su faz y hace esparcir a sus moradores. Y al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a como a la ama, como el que compra, al que vende, como el que presta, el que toma prestado, como al que da al ogro, así el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha anunciado esta palabra. Durante la tribulación, during the tribulation, it's called Jacob's trouble, también se llama el angustia de Jacob. Y durante esos sellos y trompetas y copas, during those seals and those trumpets and those bowls, la tierra va a sufrir muchas catástrofes físicas. The earth
physical catastrophic events, pero también el líder, el anticristo, the leader, the antichrist, va a traer mucha persecución, will bring a lot of persecution against Israel. And so it seems like the earth will be empty. Va a haber tantas plagas y cosas que parece que la tierra, it's going to seem like the earth is desolate. Va a parecer que la tierra está desolada porque una tercera parte de la third of the humanity morirá, will die. So it will seem like se va a mirar como que ya nadie está allí, like if nobody's there. Tiempo de angustia, ¿verdad? It's a time of trouble. Y el versículo 4 nos dice por qué. The reasons for this, why God is sending on chapter 4 and 5 y 5. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Right? It gives you the reason. Man changed the rules. El hombre cambió las reglas. Se me pasó decirles que en el versículo 2, I forgot to say that in verse 2, nos dice que el sacerdote y el criado, from the priest to the allí no va a haber estatus en la gran tribulación, in great tribulation, cuando hay hambre, cuando hay muerte, when there's war and guerras, ahí nada de que yo tengo mi mansión acá todo. Cuando hay terremotos y está cayendo granizo de 1,000 libras, when hail is falling at 1,000 pounds and there's the earthquake y los volcanes están moviendo las islas and the volcanoes are moving the islands, ahí el estatus va a valer. There will be no such thing as a social economic status. Nobody will escape. And then, verse 5, versículo 5, they changed the rules. El hombre y la mujer traspasaron las leyes, falsearon el derecho. It says here, they disobeyed the laws and they violated the statutes. Quebrantaron el pacto, they broke the covenant. Y los hermanos de Berea, a ver, ¿dónde están? Que se saquen su 100, all right. Uno, en Romans chapter 1, estudiamos que el hombre, dice, cambiaron la imagen de Dios. They changed the image of God. See, in the beginning, God created everything. En el principio, Dios creó todo. Amén. The heavens and the earth, el cielo y la tierra. And this God defines himself as the I am. Este Dios se define como el gran yo soy. And to Moses, a Moisés, he didn't define himself as in I am what you want me to be. No se define yo soy como tú quieres que me haga. He didn't define himself as I'll be whoever you make me like. Yo seré como quien lo que tú me hagas imagen. So when we talk about la tribulación and hell and judgment y el infierno y el juicio y la ira, la gente dice, people say, oh, si yo fuera Dios, if I was God, right? Yo no haría esas cosas. I wouldn't do those things. If I was God, I wouldn't punish people like that. What kind of a loving God is that? ¿Qué tipo de Dios es ese? De amor. Yo no sé, yo no haría eso. And we say it's true, es verdad. Dios no quiere do anything like that. But he is holy and his holiness. Pero él es santo. Anda justicia. Otherwise, he wouldn't be a just God. If people can get away with breaking his laws. Si permite que la gente traspase sus leyes. Y quebrante sus leyes. ¿Estamos de acuerdo? And so when man, God created man, Dios creó al hombre, but then now man wants to create God to his own image. Dios quiere cambiar las cosas y crear a Dios a su imagen de ellos. Y formamos dioses and we make idols so they can do what we want them to do. Para que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Porque es how to be. Los humanos queremos decirle a Dios como sea. Y este es la enseñanza del humanismo. That's what humanism teaches. People, primitive God, el hombre primitivo que estaba en la cueva, the caveman, él necesitaba un Dios. He needed a God because they needed to put un estándar. Pero ahora que estamos todos bien inteligentes, now that we're also intelligent, now it dictates. Ahora se trata de lo que la sociedad dice que está aceptable.
It's whatever culture wants to accept. There are no absolutes. Ya no hay absoluta. Now truth is relative. Ahora la verdad es relativa. Si yo pienso que está bien, está bien. Tú piensa tu modo, yo pienso el mío. If I think it's right, then it's right. You think your way, and I think my way. Those are called mores. No, it's no longer morals. Ya no son morales, ahora son mores. No sé cómo se dice en español. Moralejos. Es una manera, es un moralismo relativo que cambia. It's a relative that changes. Es para siempre. El cielo y la tierra pasará. Way más mi palabra no pasará, but my word will not pass away. So, the key sign to know if Jesus is coming, una manera clave para saber si Cristo ya mero viene, is when people start changing the rules, es cuando la gente empiece a cambiar las reglas. And believe me, estamos mirando radical rejection of whatever God stands for. Es un rechazo radical de la moral de Dios, de los estandartes de Dios. So fasten your seatbelts. Amárrense el cinturón, hermanos. Because Jesus is coming. Gloria a Dios Cristo. Here it's saying, versículo 5 dice, porque traspasaron mis leyes, because they disobeyed the laws. Él dice el 6, ahora vamos al 6. Let's go with verse 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Y sus moradores fueron asolados. ¿Qué causó todo esto? Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Therefore, everybody of the inhabitants, very few are left. Y aún así nos dice el libro de Apocalipsis que la gente le va. Even Revelation says that people will just thrust their fist into God's face. No se van a arrepentir. They will not repent. 7. Ahí vamos a mirar esa escena del juicio del 7 al 13. We're going to see the scene of this judgment. ¿Listos? Esto es lo que va a pasar durante la tribulación, during the tribulation. Perdió el vino, enfermó la vida, todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga, los que quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. 11, amores por falta de vino en la mismo de alegría. Wine is a symbolism of joy. Oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó asolada, fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. This is the condition. Esta es la condición. Y no va a haber, no va a ser un time, no va a ser policía para irme a robar las teles. Está en mi looting. Va a ser algo de sufrimiento, ni el gozo, no, nadie va a estar feliz. Nobody will be happy. Yo pienso que la pandemia nos dio un pedacito de vista. The pandemic gave us a short sight. Estamos así encerraditos y con temor, and with fear. Y eso que no hubo tantas cosas, persecución y catástrofes. And we didn't have persecution and natural catastrophes. So así va a ser la condición. People will curse God. La gente va a maldecir a Dios. And all the partying and holidays. In Hollywood, toda la fama and all the fame will stop. Va a ceder. And the shaking of olives, eso de sacudir el olivo, it just means that there's not going to be anything left. Ya no va a haber mucho. No va a haber comida, no va a haber muchos recursos que van a quedar, that are going to be left. Pero aún así va a haber un remanente, los que creen en Jesús. Versículos 14 al 16, verses 14 through 16 tells us that will be there those that believe in Jesus. Ellos alzarán su voz. Cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Those that survive, aquellos que no han puesto su confianza en el anticristo. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra,
gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Aquí está Isaías otra vez mostrando que su corazón se quiebra. Isaías, all the people that were lost. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricaciones de desleales. So, there will be a remnant. Muchos piensan que, dicen, aún han dicho, deja vivencer, el Espíritu Santo no va a estar aquí durante la tribulación, that the Holy Spirit won't be here during the tribulation. Yes, he will, sí lo estará. Not in the manifestations that we see him now, no como está la manifestación de ahora, pero hermanos, va a haber 144,000 Billy Grahams. That'll be 144,000 Billy Grahams. Y va a haber dos profetas que van a estar dando voces. We'll have two prophets. Van a haber tres ángeles en el cielo. There will be three angels in heaven. Para que el pueblo de Israel sea salvo. There will be opportunity for the church of Jesus, for Israel to be. The church of Jesus Christ is not mentioned in chapter 6 through 19. La iglesia no es mencionada en capítulo 6 al 19 de Apocalipsis, donde está la tribulación, where the tribulation is. ¿Por qué? Porque ya nos fuimos. We already left. The only other time it mentions us, lo menciona when we come to Jesus. Cuando regresamos con Jesús. And he fights Armageddon. El versículo 17 al 18 speaks of the magnitude of the judgment. Miren la magnitud de este juicio, que son algunos allí. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que oye la voz del terror caerá en el foso, y el que será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y también los cimientos. No escape, no habrá escape. People will look for death. La gente va a buscar muerte. Cómo me conmueve cuando escucho personas nomás no reciben. If I stay behind the mark. But if you're not willing to live for Christ now, will you be willing to die for him there? Si no estamos dispuestos a vivir por Cristo aquí, ¿cómo estará dispuesto para morir por él? Porque va a haber terror. Y cuando salgan del terror, se meten al foso, y del foso a la red, ¿verdad? La lumbre. It's just going to get worse and worse. El 19. It's about how the earth itself will be shaken. I think the axis. Yo pienso que el axis, que es, será movido. Dice, será quebrantada del todo la tierra. Desmenuzada será la tierra. Será la tierra conmovida. No, pero dicho tres veces. It's the same thing. He said three times. Temblará la tierra como un. Movida como una choza. It's just like a little hut in the wind. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y levantará. I really feel like the earth. Yo sí pienso que la tierra, porque los volcanes y los islas, hurricanes and volcanoes are going to move islands. It will be a catastrophe that's going to shake the earth, the planet. Conmovido. Terminemos del 21 al 23. Dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos, o sea, los que tienen mucho poder, dos reyes de la tierra, the kings of the earth, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra y en prisión. Serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos, lean todo conmigo, reine en el monte de Sion y en. Hello, ya estamos entrando al milenio. ¿De dónde va a reinar? ¿Qué es el monte de Sion? Jerusalén. Jesus will reign from. Y delante de sus ancianos será glorioso. So ya en el 20 se termina la tribulación, tribulation, and we usher in the kingdom of the millennium. Y entra el reino milenial, capítulos 25 y 26 de Isaías. 5 and 26. Of Isaiah. ¿Cómo ven, hermanos? Aquí tengo. All right. So, capítulo milenio. El 24 trató de la tribulación. 24 is about, deals with tribulation. 24. And you know, people say that literally. La gente dice, es que esto no, la Biblia no es literal. You should
shouldn't look at it prophetically. No lo debes de mirar proféticamente. There's just simply pictures and illustrations. Son retratos, es ilustración, alegoría. Is a prophet that also deals with the first coming of Christ. Isaías es un profeta que también habla de la primer venida de Jesús. In amazing ways, en maneras extremadamente maravillosas de su nacimiento virginal. He talks about his virgin birth. Isaiah talks about be called Emmanuel. Isaías nos dice que Emmanuel, Jesus getting his beard plucked out. Él habla que le jalaban sus barbas a Jesús. Sold for 30 pieces of silver. Isaías profetiza que lo iban a vender por 30 piezas de bruised and wounded, que fue el Señor las fue traspasado por nosotros, battered beyond recognition, dice conocer, and these things and many more in Isaiah, y estas profecías y muchas más de Isaías concerning his first coming happened literally. Que se trata de la primer venida, sucedieron literalmente. Amen or no amen? Are you in agreement? So if all the prophecies of Isaiah concerning his first coming, si las profecías de Isaías que se tratan de su primer venida sucedieron literalmente, fueron cumplidas, were literally fulfilled, how many prophecies were fulfilled? ¿Cuántos pensamos que también las profecías de la venida serán cumplidas literalmente? Right? I'm just saying. Okay. Entonces vamos a ver el capítulo 25, chapter 25. El milenio, en el milenio, Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad. So ahí habla de qué, lo que él ha hecho. De lo glorioso de su justicia. The beautiful, the righteous judgments. Dice el 2, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. ¿Cuál ciudad? What city? Babilonia, Babylon, que es el gobierno humano, that is the human government, Apocalipsis 17 y 18, Revelation 7, el gobierno humano y la economía humana. The government and the human, él lo va a destruir. De Babilonia, the idea of Babylon. El alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca más será reedificada. Siempre Dios termina con el gobierno humano. Once and for all, God finishes with his human. Tres, por eso pueblo fuerte te temerá la ciudad de gentes robustas. Recuerda que en Jerusalén, ¿quién va a ser el rey? Jesús. Y todos van a estar debajo del gobierno de Jesús. Everybody will be under the millennial government of Jesus. Entonces, versículo 1, verse 1. Isaiah worships God what he has done. Versículo 2, because his righteous judgments are true. Verse 2. Versículo 2, porque sus juicios justos. Versículo 4, verse 4. La tercera razón, his third reason, for his goodness, por su bondad. Léalo con Dios. Porque fuiste fortaleza, poderoso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Cinco, como el calor, así humillarás el orgullo de los. Como calor debajo de las nubes, harás marchitar el de los robustos. Es bueno. God is good to the poor, al pobre, al que está en aflicción, to those that are in affliction, al que necesita refugio, y al que necesita la sombra del calor, whoever needs the shadow. Las que más son ayudadas right now son los más menospreciados, are the most despised. Pero Él va a dar eso. Ese tiempo. So, la tercera razón, for his, la cuarta razón de este cántico de milenio, the fourth reason is for what he will do, es versículo 6. ¿Qué hará el Señor? Y Jehová de los ejércitos hará en este monte, o sea, en Jerusalén, a todos los que
de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos, calditones, y de vinos purificados, right? The millennium can have everything. Que Cristo será el rey. Y usted y yo seremos gobernantes y seremos jueces. We'll be reigning with Christ as judges. Cinco, porque destruye a la maldad, because he's destroyed. Versículos 7 y 8 y 9. Irá en ese monte, o sea, durante el milenio en Jerusalén, la cubierta de todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, enjugará a Jehová la lágrima de todos sus pueblos, hará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová. Es lo mismo que dice Juan en Apocalipsis 21:4. This Isaiah is quoting John from Revelation 21:4. Aunque Isaías, Juan citó a Isaías, John quoted Isaiah porque pasaron como 400 años antes de Juan. Y dice el 9, he aquí, y nos salvará, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Versículo 10, verse 10, ahora por su restaurar las cosas. They praise him for restoring everything. Porque la mano de Jehová restaura, pero Moab será hollado a su mismo sitio como es hollado. Y habla y habitar en la y Dios va a toda soberbia, and everything's going to be a really good kingdom. Capítulo 26, chapter 26, continues with this thought, continúa su este pensamiento, pero en el versículo 1 de 1 and 26, la ciudad de Dios y del hombre, it'll be a cohabiting city. En aquel día, about ultimate fulfillment, when it says in that day, habla del cumplimiento lejano. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Será cohabitan Dios y el hombre. God and man will cohabit. Señor es la fuerza, dice el 3, tú guardarás en completa paz. Bien. Yo quiero paz. Pues pon tu pensamiento continuamente en él. Preserve. Yes. En ese pensamiento y tendrás paz. Porque en ti ha confiado. No se vaya a dormir esta noche después de mirar las noticias y Jimmy Allen. Ahora. Porque entonces se va a quedar pensando todas esas. Duérmase. Un salmo, con un verso, con un texto, con un canto. En ti. Perfecta paz tienen los que en ti que han puesto su pensamiento, que ha perseverado en ti. Dice el 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a las humilló hasta la tierra, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos del menesteroso. El camino del justo es rectitud. Tú pesas el camino del justo. El camino del justo, hermanos. Dice el 8, también el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, a buscarte. Y mientras el Señor está ministrando nuestro espíritu, despierta uno para buscarlo, ¿verdad? Como los enamorados, ¿verdad? Se duermen pensando, Tommy, así Señor, yo me duermo y despierto, Señor, gracias por este día, ¿sí? Así debe de ser, hermanos. El que dice, por los juicios tuyos en la tierra, los aprenden justicia. Cuando hay justicia, cuando vivimos en la justicia de Dios, los de nosotros
Versículo 10, se mostrará piedad. Aquí está la diferencia entre el justo y el injusto. This is the difference between the way of the wicked versus the way of the just. Acá en el 8, en el 9, ay, dormimos pensando en él, vivimos en su justicia, we go to sleep thinking about him, we live in his justice. Pero el inicuo, the mostrará piedad al malvado, justicia. En tierra de rectitud, ¿qué va a hacer? Iniquidad. Y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. El fin, y se avergonzarán a los que envidian a tu pueblo, y tus enemigos fuego los consumirá. So, aún la gente que vive en el milenio, that live in the millennium, that will be seeing the righteousness of God, que van a estar mirando la justicia de Dios, dice, van a ver, pero no lo van a ver. No van a aprender. They're not going to understand. They're not going to learn. Tu mano, Señor, está ahí. Your hand is there. Y ellos no la van a ver. Because the ways of man is wicked. Porque el hombre es malo en todos sus caminos. So when God releases sin, give those people the freedom que ellos puedan tener libre. That's the hardest word I can say. Albedrío. Que escojan. Aún ellos se les va a dar para escoger. Pero, versículo 12, Jehová, tú nos darás paz, porque también todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado sobre nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitaste, los destruiste. Esos son todos los que se quedan, que no entran al milenio, que son destruidos en el Armagedón. Aumentaste el pueblo, Jehová, porque en mil años se va a aumentar mucho, hermanos. Aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines. En la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos ido delante de ti, con ese dolor. Tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra ni cayeron los moradores del mundo. Aquí está la resurrección en el versículo 19, verse 19 talks about resurrection. Tus muertos, cadáveres, resucitados. Despertad y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Beautiful. Dice el 20, andad pueblo mío, entra en mi aposento, cierra tras ti las puertas. Eso es lo que nosotros creemos de la iglesia, que seremos escondidos. Dice, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Of Jesus Christ, that we will be hidden from all these judgments, que seremos escondidos de estos juicios. Mateo 24, vaya conmigo, Mateo 24, 21. Si alguien lo tiene, dice amén y lo comparte. Mateo 24, 21 y 22, hermanos. You have Matthew 24, 21 and 22. You can read it. Manny. We are the chosen. Nosotros seremos los escogidos. Seremos aparte de esos días. Primera de Tesalonicenses, alguien, 4, 16 y 17. Primera de Tesalonicenses, 4, 16 y 17. Con el Señor, porque en la tribulación Dios desata su ira. In the tribulation God will pour out his wrath. Y lo he dicho muchas veces, I've said it many times, la ira de Dios contra mi pecado, God's wrath in my sin, ya la tomó Cristo en la cruz. Christ took it in the cross. Él pagó, he paid not just
todos mis pecados, cada uno de nuestros pecados. Each one of our sins. When you study the different sacrifices in Leviticus, cuando aprendes los sacrificios del libro de Levítico, hay diferentes tipos de sacrificios. There's different types of sacrifices because they each deal with certain de ciertas cosas, y en cada de esos sacrificios, in all, es un retrato de la sangre de Cristo. It's a picture of the blood of Christ. Christ pays. He took upon himself our punishment. Dios Jesús tomó sobre él nuestro castigo. Si Dios deja la iglesia aquí, if God leaves his church, que pase por su vida, wrath, entonces, ¿dónde queda la sangre de Cristo? Then where is the blood of Christ? He paid such a price, pagó un precio por nosotros, para que usted y yo no fuéramos el sujeto de la ira de Dios. So we wouldn't be the subject of his wrath. Y su reino viene, his kingdom comes, vendrá por mil años, pero ya podemos disfrutar de ese reino. We can already start enjoying that kingdom. Hay una canción que canta Torrin Wells, que citizens of heaven, somos ciudadanos del cielo, hermanos. El reino de los cielos está aquí, pero todavía no. The kingdom of heaven, porque está aquí en nuestro corazón. It's in our hearts. Pero un día estaremos con el Señor. One day we will be forever with the Lord. But we can start enjoying the peace of his kingdom. Podemos empezar a disfrutar la paz de su reino. Porque donde Jesús va, lleva su reino. Wherever Jesus goes, he takes his kingdom. Y si yo invito a Jesús que venga a mi vida, él trae su paz. He brings his peace. Su misericordia, his mercy. He brings me his joy. Me trae su gozo. And I can walk into his kingdom. Puedo yo entrar en su reino cuando entro en su presencia. When I walk into his presence. Where our hope will be fulfilled, donde nuestra esperanza será completamente llena. But in the meantime, aún mientras, Señor, pastoreanos. Jesus, shepherd us. Palabra mi vida. Apply your word to my life. Aplica tu palabra en las áreas de mi corazón que tú necesitas que cambiar. Apply your word. You need to change. Tú eres Dios, you are Lord. ¿Cuántos podemos decir ven pronto, Jesús? Come quickly, Jesus. Father, we thank you today. Te damos gracias, Padre, en esta. Because you are God, porque tú eres Dios. Y tú vienes pronto, and you come soon. Ayúdanos a vivir como hijos del reino. Help us to live as kingdom citizens. Minded Christians, como cristianos que están pensando en el reino. And help us to bring others along with us. Ayúdanos a traer a los demás, Señor. Nosotros, Señor, por no pensar en tu venida todos los días. Forgive me if I don't think of your coming every day. We should, debemos de pensar siempre que ya nuestra redención está cerca. We should be thinking of though our redemption is near. Hay una corona para aquellos que esperan su venida. Porque si esperas su venida, te vas a apartar del pecado. There is a crown if you're waiting for his coming, because if you're waiting for his coming, you will depart from sin. Bendice tu palabra en esta noche. Lord, we ask that you bless your word.